Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash pile. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave. Bueno, chicas, pues se me quedó así el calabacín y la zanahoria. La verdad es que no lo recomiendo mucho porque... Bueno, no lo recomiendo mucho, no lo recomiendo porque cuesta un montón. Después se va quedando así lo que es la zanahoria y el calabacín y no se termina pues de cortar así. No sé si habrá algún cortador mejor o qué. Pero bueno, lo terminaré de cortar a mano. Y lo que voy a hacer ahora, que esto es carne de babilla, creo que se llamaba, y me la trajo mi madre la otra vez cuando me hizo la compra, porque como nosotros estábamos con el COVID, pues teníamos que quedarnos en casita. Y lo que voy a hacer es ponerla aquí, así que está cortadita en trocitos finitos. Y la voy a poner aquí con la fritura. Y ahora le voy a agregar la verdurita esta y voy a terminar de cortar esto pues con el cuchillo. Así me veis un poquillo la cara. Voy a ponerle sal y pimienta a la carne. Hoy es martes, ayer grabé el día de San Valentín y pues voy a seguir grabando así todos los días. Bueno, intentarlo, a ver si me da tiempo, me organizo bien. Aunque hay días en los que digo yo, ¿y qué voy a grabar si es que no tengo nada interesante que enseñarle? Y por eso a veces ni grabo, porque mis días son muy normalitos, muy tranquilos, de esto de estar aquí en casa y salir pues cuando se tiene que salir y ya está. Así que nada, voy a terminar de cortar lo que es la verdurita pues con el cuchillo. La zanahoria la voy a picar pequeñita. Y nada, y en un ratillo ya pues ir a buscar a los peques. Llevo toda la mañana con el ordenador porque no me dejaba editar el editor me ponía que no, que estaba lleno, que no podía meter ningún clip más. Y yo, pero vamos a ver, si tengo esto totalmente vacío, ¿cómo me vas a decir tú a mí que no puedo? O sea, que me puse de los nervios, perdí un montón de tiempo con eso, pero bueno, ya está solucionado, ya he metido todos los clips, así que cuando llegue después del cole me pondré a editar. Para que esta misma tarde tengáis pues el vídeo de que grabé ayer. Que estuve prácticamente el día entero grabando. O grababa así trocitos y demás. Pero bueno. Pero quiero ir grabando así y subiendo pues los días que suba la semana. Y ya está. A ver, los niños están poniéndose al día ahora en el cole. Porque claro, al haber faltado dos semanitas pues... Tienen exámenes pendientes, muchos deberes no, porque la verdad es que me los mandaban por correo los profes y si no también una mami del cole siempre me acercaba a los deberes de Paola, de la clase de Pau. Y así han salido. Julieta pues después de tres semanas, está todo, es un coñazo. Pues Julieta después de tres semanitas de no ir a clase, porque a ella la confinaron, no la confinaron a ella, sino a la clase entera, porque habían dado positivos en su clase. Pero claro, ella estaba de lo más bien. Durante toda esa semana estuvo ella genial, no tenía nada. Y ya después, la siguiente semana, fue cuando cogimos todos pues el bichito este. Y no sé en dónde, no sé. Es que la verdad es que ya yo no sé ni, no quiero pensar porque no sé ni dónde lo pudimos coger ni nada, porque
Salir de casa es algo para lo justo y lo necesario en sitios de así donde hay mucha gente, que es más bien para ir a hacer la compra. Y ya después sabéis que lo que donde salimos, pues nos vamos al terreno, y si queremos salir a despejarnos y demás, pues nos vamos a sitios donde no haya nadie. Bueno, puede que haya gente, pero muy poca. Y siempre vamos a sitios abiertos, nunca a centros comerciales ni nada de eso. Así que no lo sé. Yo ya no sé ni idea. Mi familia me dice que puede ser en el cole, porque en el cole están acá 2x3 confinando y demás, y puede ser cierto, porque los niños allí muchas veces pasan de... Cuando se ponen a jugar, pues sin darse cuenta, a lo mejor se bajan la mascarilla, juegan, se tocan aquí, se tocan allá, se tiran al piso, y es normal, son niños. Pero bueno. Pues nada, chicas, voy a terminar de hacer la comida. Y nada, y me pondré a editar un ratito, y ya después pues me pondré a hacer las cosas de casa, porque como no vamos a salir, lo que queda de mes no van a ir los niños a inglés, porque quiero que se terminen de recuperar bien y se pongan al día con el cole, y ya hablé con los profes de la academia, y ya después, pues sí, en marzo ya empezarían normal. Me dijo que no había ningún problema y nada. Mirad, ya acabo de terminar de cortar toda la verdurita. Y voy a hacer como esa carne así, con un poquito de salsa, pero no de tomate, sino ahora le echo un poquito de agua, le pongo las especies, aparte de las verduritas y el sofrito, y lo quiero acompañar con unas papitas sancochadas. Es baratito. Lo compré en AliExpress, pero la verdad es que no me gusta. A lo mejor solo para el calabacín sí, pero para la zanahoria no. La zanahoria le cuesta muchísimo y después va perdiendo... Se va metiendo por aquí debajo la zanahoria. ¿Veis el agujerito que hay aquí? Y no se termina de cortar, ¿sabes? Que después tengo que estar yo cortando con el cuchillo, no sé. No sé si habrá otra cosilla así de esta, pues que pueda comprar para hacer las cosas de las verduras en fideíto. Y si no, pues nada. Pues nada, me voy a poner las especias a la comida, agregarle un vasito de agua y a pelar las papas para ponerlas al fuego también. Así que ya después me pongo a editar un poquito y a recoger a los plastillas chicos. Bueno, también le puse salsa de soja y la salsa teriyaki. Así que ahora voy a remover. Le puse muy poquita de la teriyaki de esta, porque a Jonathan no le gusta con mucho sabor. Así que ahora remuevo un poquito, le pongo un vasito de agua y dejo que se cocine. Patience, I'm running, running, running out of patience. There's gotta be somebody who can save me. Gotta be someone who feels the same. Cause I've been all by myself, got nobody else to help ease my mind. I feel so lonely, so goddamn lonely. Can't be the only one. No, I can't be the only one, only one, only one. Only one, only one, only one. I can't be the only one, only one. Todas las chicas, tienes conquistadas con esa cara preciosa. Buenos días, chicas, ¿qué tal estáis? Hoy pues me voy a poner a recoger a fondo mi habitación, bueno, más bien a desinfectarla después de haber pasado el COVID en casa.
He desinfectado la cocina, el salón, la habitación de los niños, el baño. Lo he hecho todo, lo he desinfectado todo, menos mi habitación. Y hoy me quiero poner con la habitación mía. Voy a sacar la sábana, la funda nórdica, la voy a lavar y la voy a volver a colocar. Porque está haciendo frío, hace unos días que empezó otra vez el frío y ha estado lloviendo. Perdonad por la tos. Pero lo voy a hacer así, las lavo y las meto en la secadora y las vuelvo a poner en la cama. Voy a desinfectar el colchón, las almohadas y la funda nórdica. Pues con este spray de alcohol de Mercadona lo pulverizaré así por todo. Y con el sanitol, que lo he puesto aquí, simplemente he puesto sanitol, no he puesto agua ni nada, sino sanitol. Y voy a limpiar lo que es el polvo y el piso. A limpiar el piso también con agua y sanitol. Y para los tejidos, el mal olor y eso, que es como un desodorante, un eliminador, es que no me salía, voy a usar este para las cortinas y la cama, cuando ya pues, la tenga hecha. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues comienzo quitando toda la ropa de cama y una vez que ya haya tenido toda la ropa de cama quitada, pues cojo el spray de alcohol, que ese spray es del Mercadona, y lo paso por todo, por las almohadas, por la funda nórdica, por encima de la funda del colchón y ya dejo que se ventile. Tengo la ventana abierta y dejo que se vaya ventilando y se vaya desinfectando. Y una vez que ya haya hecho todo eso de echar el spray de alcohol en la cama, pues me pongo con el polvo de la habitación y ya después el piso y seguimos. Así que nada, que os dejo viendo cómo hago las cosillas. It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right, I will be the best girl in this whole world. No, I'm not gonna bite. I've got my hands on your body, so tell me what you want me to do. I can be good or be naughty. Bueno, chicas, una vez que ya he sacado todo de la cama, lo he desinfectado bien con el spray, he limpiado bien el polvo de la cama, lo que es el cabecero, lo que trae por los laterales, que es como una balda, he desinfectado todo, voy a ponerme con el ropero, pero lo voy a hacer muy superficial, no voy a sacar toda la ropa ni nada, y también voy a guardar la ropa que me compré la otra vez en las rebajas, en Stradivarius, que son este pantalón, que me lo probé y me gusta un montón cómo queda. Es así, anchito, y de lo que es de cintura y de culete queda más ajustadito, pues lo voy a guardar, voy a quitarle la etiqueta. Y también me falta por guardar este cardigan, que también me gustó muchísimo cómo me queda. Así que ahora voy a pasarle el polvo así súper rápido a todo para desinfectarlo. So tell me what you want me to do.
Pedí por Shein para hacerme unas ondas sin calor y lo quiero utilizar a ver si funciona, y si funciona pues ya se los digo, si merece la pena pues gastarse los 2 o 3 euros que me salió esto. Pásalo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Y esa chola ahí de Yul de Paola? Ay, 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 ay. Le da miedo a la aspiradora, un pesado. Un pesado, este perro es que es un pesado. ¿Te da miedo a la aspiradora o qué? Como estaba aspirando arriba y bajé aspirando las escaleras, pues ya él cogió, se levantó y se puso ahí en la cocina. ¿Este es un perro de que me va a proteger? Esto es un perro asustadizo, madre mía. Pues nada, chicas, ya vieron cómo desinfecté mi habitación. Ahora me voy a poner a hacer unas papitas sancochadas. Hoy voy a hacer algo así como rapidito. Tengo pescado empanado en la nevera, que lo voy a freír cuando vengan los niños. Y lo que voy a hacer ahora son las papitas sancochadas. Yo sigo. No lo voy. Me voy a tener que llevar la basura porque. ¡Ay, Dios mío! ¡No! La basura no. Por ahí tengo el resto de la ropa de cama para lavarla. Ya está terminando la lavadora de la funda nórdica. Solo pude poner la funda nórdica porque es súper grande. Y ahora pues pongo lo que son las sábanas y la mantita y ya está. Voy a coger el trípode pequeñito. Tengo una bolsa ahí con basura y está ya oliéndola, que es un plástico. Pero no me suele sacar nada de la basura. La verdad que el rato que he estado arriba limpiando, él estuvo ahí acostado. Si tiene hambre, él sabe que siempre tiene comida. ¿Cómo que wow, wow, wow? ¿En su comedero? ¿Cómo que wow, wow, wow? ¿Qué pasó? Es un mimoso, mira qué grande está. Mira, estás enorme, pesado, con esa cara que ya no tienes ni un diente de leche. Ya son todos dientes de adulto, de viejo, que ya eres un viejo ya. Pero mira hasta dónde me llega. Está más alto que los chiquillos ahora mismo. Ya está, venga. A ver, voy a poner el trípode pequeñito. Me falta todavía lo que es ordenar el salón, pero eso lo hago después. Y también tengo que ir, que no se lo dije al principio cuando abrí el blog, porque se me olvidó, que tengo que ir a comprar embutido, que voy a ir aquí mismo, que voy caminando, pero ya no me da tiempo de ir ahora, sino iré después cuando llegue con los niños. Después de almorzar iré yo en un momentito porque está aquí al lado. Y también voy a pasar por el bazar chino que hay también cerquita para comprarles las cositas que tienen que llevar
en la semana de carnaval. ¿Qué pasa? Y nada, así que me voy a poner a pelar papitas. Ayer os grabé el resultado de la comida, que al final no hice papas sancochadas, sino hice arroz blanco con la carne, con salsa de soja, zanahoria y demás. Pero esta mañana, de tonta, no sé por qué, cogí y borré el clip. Cuando lo terminé de borrar, dije yo, ¡paz! Que este no tenía que borrarlo. Así que no le puedo enseñar el resultado de la comida. Pero bueno, quedó muy rico, lo hice con arrocito blanco y la carnecita con la salsa de soja y la de teriyaki. Y se quedó súper rico. Y la carne se quedó tierna. Y ahora voy a hacer papitas sancochadas y ya las dejo hechas. Y lo único que hago cuando llegue del cole es freír el pescadito. Y aquí está mi compañero. ¿Qué pasa, lobo? Está todo el día detrás de mí. Voy a hacer otra vez, chicas. Ah, vale, estos son tiras así. ¿Ves qué? It all before, but you are the love of my life. I knew when you came through the door that you are the love of my life. Así va quedando la tifa. Ella lo quería así, pues le compré estas pegatinas en el chino y esta también pequeñita. Y nada, y ahora le dije que lo coloreara o que hiciera lo que ella quisiera, porque como esto lo tiene que hacer ella, yo la ayudo, pero ella es la que pone las ideas. Vale, pues yo lo que hago es que ella me dice, mamá, yo quiero brillante, yo quiero brillante, pues yo le intento conseguir lo más parecido posible. Así que a ver qué va a querer hacer de más ahora para que se quede bonito. No sé si se pintará o qué. O lo llenará entero, porque ella quiere llenarlo entero. Hola. Y a mamá, con mi mamá pintó todo esto de rosa. Y hoy vamos a comprar la pijama de Brian. Y os vamos para casa. Pero enseñale eso bien, así, póntelo en los ojos, al revés, así, así, Dios, qué guapa. Ahí tu mamá, yo te la pongo. Una mariposa. Forre. Buenas tardes, chicas, ¿cómo estáis? Nada, aquí me acaban de ver pelar las papas porque hoy es viernes, son las 12:25 y ahora mismo ya me... bueno, en un ratito ya voy a recoger a los peques y me pidieron por favor pues que no hiciera comida de caldero, en plan de guisos y comida de esa que hago yo siempre, que aunque no haga potaje o haga cosillas así, pues a toda la comida le suelo poner verduritas. Y me dijeron, mamá, por favor, y verduras, ¿no? Un día sin verduras. Así que le dije, bueno, pues quieren unas papas fritas con las delicias de pollo, que esto es lo que yo compro del Mercadona. Y se las voy a hacer con esto, que esto va a ser más bien para mí, para Jonathan. Y para ellos, pues saqué estos San Jacobo, que creo que también son del Mercadona, no estoy muy segura. Y bueno, pues lo que vamos a almorzar hoy viernes, y no sé si también haré una ensaladita o esto nada más, ya veré, porque está haciendo fresquito, está otra vez los días fríos, así que nada, luego está en el salón durmiendo, yo miro para abajo porque estoy cortando las papas,
Y nada, hoy es viernes, ¿qué día es hoy? 18 de febrero. Y le dije a Jonathan que tenemos que ir a comprarle comida al perro. Iba a ir yo por la mañana. Tiene hasta el domingo comida, porque yo solo voy midiendo y demás, y hasta el domingo tiene. Pero claro, yo quiero ir hoy y le dije, vamos por la tarde y así salimos con los enanos, damos un paseo, porque yo le suelo comprar la comida en la tienda de animales que hay en el centro comercial de los Alicios. Y él tiene que comer, pienso, con salmón, de salmón tiene que ser, por el tema del pelo. Y así le dije, vamos a eso, y así de paso pues damos un paseillo con los peques y demás, para que salgan un ratillo. Y mañana seguramente nos iremos para casa de mi madre, sí, seguramente nos vamos a ir, porque los peques se van a quedar con mi madre mañana a dormir y yo me vendré para acá, porque Jonathan, aunque ya les había comentado que hay unas personas trabajando en el terreno haciéndonos los muros, pues mi marido está allí trabajando igualmente. O sea, digo yo, Jonathan, a veces no entiendo que le paguemos a las personas para que nos hagan los muros y estés tú también allí trabajando, ¿no? Pero bueno, pero él es uno más allí y él está allí porque le encanta estar allí. Y saber el que él está allí, pues como que la cosa va más rápido, dice él. Tío, pues nada, pues vale. Que a lo mejor pues la gente le da como, no sé. No creo que se apuren más porque sigo con la tos, pero muchísimo mejor. Pero es verdad que a él le gusta estar allí y ya está. Y yo lo que hago es que como a mí también me da cosilla estar allí, si hay gente, ¿no? Si hay personas trabajando, pues estar allí y estar mirando pues como un poco molesto. Porque yo le dije a él, oye Jonathan, yo también voy contigo y te echo una mano a ti. Y me dijo que no, que no hacía falta, que estaba, había un buen equipo allí de hombres. Así que nada, estaba el albañil con dos más, más Jonathan y no sé, y otro muchacho más. Y yo le dije, vale, pues nada, pues yo lo que haré es que iré por las tardes y miraré el tema de cómo va el avance. Porque sí se va notando un montón ya el tema de los muros y es una pasada. En una semanita ya se termina lo que es el muro entero de todo lo largo del terreno. Y ya empezaríamos con el otro. Y ya después ya se nos quedaría lo que es todo el terreno cerradito y ya empezaríamos pues con el tema de pues aquí pondríamos esto, lo otro, tal, cual. Porque queremos... ya estamos empezando a mirar temas de las casas. No va a ser una casa de bloques como esta. Tenemos pensada de hacerla o de madera o de las casas que son ahora modulares, que son de contenedores de marítimos, que están súper bien, que hemos mirado muchísimas, pues estamos entre esas dos. Así que ya miraremos a ver y a ver qué tal. Y nada, que os quería hablar un poquito, porque ayer no subí vídeo, ayer jueves no subí vídeo, porque el martes subí un pedazo de vídeo de 50 y pico minutos, y la verdad es que lo están viendo, pues se está viendo bastante bien. Y nada, que Julieta hoy tenía que ir con un vestidito, con el vestidito blanco que os había enseñado en el vídeo anterior, y la muchacha pues que no le gustaba el vestido, que ella no quería ir, mira, llorando, amargada, que ella quería vestirse de otra forma. Si ya está así con esta edad, agüita, cuando sea más grande, madre mía. Pero bueno, al final la convencí, se vistió y nada, y fue más tranquililla. Hoy tenían que ir vestidos de indiano. Y estaban todos los de infantil, todos así de blanco. Y estaban súper guapos todos. Ya ella cuando vio a los demás también así, a las niñas con vestidos y blancos y muy parecidas a ella, pues ya se quedó más tranquilita. Y nada, chicas, que voy a seguir aquí cortando las papas. Estaba poniendo la casa a punto como todos los días. Y ya después, pues a ver si os enseño un poquito los plastis. Y nada, que hoy es viernes y que paséis un feliz fin de semana, aunque ustedes lo veréis el domingo, el vídeo este, porque ayer jueves no grabé, grabé el miércoles y no me había despedido del vídeo,
Y me quedé grabando cuando estaba haciendo las manualidades con Julieta, su antifaz, que ella estaba, vamos, privadísima con su antifaz. Así que nada, voy a seguir aquí cortando papitas para dejarlas ya en remojo. Y ya una vez que llegue del cole, pues las frío. Pues me habían pedido McDonald's, pero yo le dije que no, que McDonald's no. Que a lo mejor sí eso por la noche, pero que ahora para el mediodía no... No me apetece ni me sabe a mí comer McDonald's, la verdad. Me sabe más por la noche en el sillón viendo una peli, como solemos hacer, o una pizza que tengo ahí en el congelador, así que ya veremos ya. Pues nada, chicas, que nos vemos dentro de un rato, que voy a seguir con las papitas. ¿Y ustedes creen que esto es normal? ¿Este perro pesado? Pero lobo. Mira la postura esta. Ah, sí, estírese, estírese, caballero, estírese. Cosa guapa. Cosa guapa. Tiene sueñito. Chacho, ¿estás tieso? ¿No te mueves o qué? Ay, Dios mío, mira, 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 pata. Hola, 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 hola. ¿Está dormido todavía? No, sigue durmiendo. Aunque voy a pasar la aspiradora ahora, ¿eh? Voy a pasar la aspiradora en el sillón. Bueno, 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 bueno. Corto vello. Nada, lo que me queda por recoger es el sillón. Ordenarlo, lo voy a aspirar, colocar la alfombra en su sitio. Y nada más. Y por aquí está el carrillo de Julieta. Y ahí está Lobo. Pues nada, me voy a poner manos a la obra. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. ¿Ustedes creen que esto es normal? Sí. Que llegue del colegio, coma, se ponga ese vestido, sus sandalias y se pinte los labios. Sí. ¿Qué vas a hacer? Luli, ¿vas a bailar? Voy a bailar, Luli Pampín. Ah, vale, vale. Bueno, oh. ¡Ay, va! Pero Lobo, que la tira despacito. Pongo Luli Pampín. Mamá, pero no me grabas. ¿No te grabo? ¿No? Cambia de color. Y mamá, ¿y que la cama de ahí? Para que yo me veo la agua aquí en banda. Solo en Hipercor y el corte inglés. Hola, ¿dónde estamos? Yo, ¿qué es? El ocio. No, yo no tengo eso es el anuncio. Ole. Porque nos pagamos. Pues me equivoqué. Seguro. Nadie va a saber hoy. Son mías, ponga pie ahí. Yeah, I can read the signs. You need to get away. Sube tú, mi mamá. Ya está subido, mamá. No, ¿lo puedo escuchar? Oh, you know you always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far,